La brutalidad de la Segunda Guerra Mundial llevó al hombre a tocar los límites más insospechados, escribiendo capítulos muy lamentables donde la avaricia, la locura, el miedo, la crueldad, los deseos más infames, el hambre, la peste, el homicidio y la muerte dejaron honda huella en la historia humana. Sí, es verdad, pero también se escribieron páginas en que la humanidad de alguna forma pudo encontrar el camino hacia su redención para recuperar el aspecto más humano que ha sido capaz. La siguiente es una historia increíble, una historia que no te dejará indiferente y que de alguna manera te llevará a una reflexión y quizás a una introspección personal. La vida del italo-estadounidense Luis Zamperini, llamado por sus amigos El Tornado, tuvo todos esos matices para ser considerada un ejemplo de humanidad. Zamperini pasó de ser un atleta profesional que compitió en los Juegos Olímpicos de 1936 a combatir contra los alemanes en un bombardero que tras una catástrofe aérea permaneció a la deriva más de un mes, extraviado en alta mar, hasta que logró alcanzar tierra firme, donde fue capturado por los japoneses y enviado a un brutal campo de concentración. El 26 de enero de 1917, Luis Zamperini nace en Olean, Nueva York, de progenitores inmigrantes, de padre italiano y madre austriaco-italiana, matrimonio del cual nacerían además otros tres pequeños, un niño, el hermano mayor de Luis, y dos niñas, ellas menores que él. Con pocos meses de vida enfrentó varias veces a una terrible enfermedad. Cuando tenía 2 años de edad, padeció de neumonía, tanto que los médicos recomendaron a sus padres que debían trasladarse a California debido a que allí el clima es más cálido. Pero no fue lo peor, ya que cuando estaban a punto de dejar Nueva York hacia su nuevo hogar, la casa en la que vivían ardió y el pequeño Luis estuvo a punto de morir atrapado por las llamas. Ya instalados en California, hay una anécdota en la que en Long Beach, California, cuando tenía 2 años y medio o 3 quizás, un chico lo desafió a la primera carrera de su vida, hasta correr a una palmera lejana. Pero recordaba Luis que aquel chico lo empujó y perdió. Pero aunque en aquel instante no lo sabía, sería el inicio de un largo camino que lo llevaría a competir en las Olimpiadas de Berlín. Zamperini tuvo en su adolescencia algunos problemas con la policía, ya que el meterse en problemas constantemente lo señaló como un verdadero dolor de cabeza para las autoridades locales y por supuesto para su familia, por sus continuos robos. Sin embargo, y en un intento de encauzarle, sus padres y su hermano mayor decidieron mostrarle otra alternativa de vida, el camino del deporte. Su hermano, cansado de que la policía constantemente llamase a la familia Zamperini para reprenderlos por la conducta de Luis, buscó ayuda en la escuela, pensando que en el deporte hallaría una respuesta para el problema en el que se había convertido. La escuela accedió y así fue que lo llevaron a la pista de 660 yardas y la hicieron correr. Poco a poco, la pista de atletismo se fue convirtiendo en su gran pasión. Aún cuando su padre deseaba que sus hijos practicaran el béisbol, Luis siguió entrenando y a base de constancia y entrenamiento consiguió ir mejorando poco a poco sus marcas. La transición de adolescente vago y pendenciero a atleta esforzado no fue fácil. El entrenamiento duro y los primeros triunfos que se sucedieron uno tras otro hizo el resto. Zamperini mejoró de manera extraordinaria sus esfuerzos, al grado que las victorias que llegó a alcanzar tenían una diferencia de 1/4 de milla de distancia en relación con los otros competidores, unos 400 metros aproximadamente. A los 17 años, gana el campeonato de California de 5.000 metros y tan solo 2 años después, logra clasificarse para los Juegos Olímpicos que se iban a llevar a cabo en Berlín durante el año de 1936, los cuales serían tutelados por el hasta entonces ilustre desconocido Adolfo Hitler, quien en aquel momento negó la mano al atleta de color Jesse Owens,
quien demostró superioridad en la pista sobre lo que él arengaba como la llamada raza superior. Esto fue todo un logro para Luis Zamperini, quien tenía planeado competir en los Juegos de 1940. Sin embargo, la vida tiene sorpresas. Zamperini logró pasar a la final de la carrera de 5.000 metros, donde compitió con los mejores atletas del mundo. Terminó en octavo lugar, pero a pesar de ello, hizo una proeza sin igual al terminar la última vuelta en apenas 56 segundos, todo un récord para su tiempo. Tras terminar la carrera, todavía le aguardaba una última sorpresa a Zamperini. Después de bañarse con el resto de los atletas estadounidenses y al ver tan cerca el palco de Hitler, se acercó. Ahí estaban los generales Goering y Goebbels. Zamperini dio su cámara al último y pidió una foto del Führer. Cuando el ministro de propaganda del Reich bajó para devolverle el aparato, le comentó que Hitler quería verle, pues le había sorprendido su manera de correr. Zamperini fue a su encuentro y le dio la mano. Lo único que le dijo Hitler fue: «Ah, tú eres el chico que corre tan rápido». Muchos afirmaron posteriormente que si Zamperini hubiera seguido entrenando, podría haber corrido una milla en menos de 4 minutos, una marca más que increíble para la época. No obstante, de nuevo el destino tuvo otra sorpresa. El ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses lo hizo decidirse a enrolarse en la Fuerza Aérea estadounidense. Fue enviado a Hawái, donde recibió adiestramiento como artillero en la unidad del Pacífico Sur de bombarderos B-24, un destacado aeroplano de la Segunda Guerra Mundial que era tripulado por 11 personas y podía llevar una carga de explosivos de hasta 3.700 kilos. Su primera misión llegó en la Navidad de 1942. El bombardero del que formaba parte solía recibir la orden de recorrer una enorme cantidad de kilómetros, lanzar explosivos sobre una zona tomada por los japoneses y regresar a la base, pero el bombardero cayó a tierra por fallas mecánicas y de combustible. Luego, en otra misión, el aparato B-24, el Superman de Zamperini, recibió cientos de disparos de artillería antiaérea japonesa, que su tripulación fue reasignada a otro, el Green Hornet o Avispón Verde, un avión que se había hecho célebre por sus constantes problemas mecánicos. El bombardero, plagado con más de 600 agujeros de bala y más de media tripulación muerta o herida, por suerte, aterrizó de forma segura en aquella ocasión. Sin embargo, ese fue precisamente el avión que utilizó la tripulación en la que se incluía Zamperini para participar en la búsqueda de un B-25 que había sido derribado cerca del atolón Palmira, ubicado en lo más remoto del Pacífico, el 27 de mayo de 1943. Los hombres del Green Hornet llegaron al área donde se pensaba había caído el B-25. Se dieron varias vueltas buscándolo. La cobertura de nubes estaba ubicada a 1.000 pies, así que tuvieron que volar bajo, a 800, para ver si podían detectar un naufragio o una balsa. Repentinamente, los motores del aeroplano comenzaron a fallar. Sin empuje, el B-24 inició su desplome y en 2 minutos cayó a las aguas del Pacífico. El impacto fue tan brutal que el avión hizo hacer una media voltereta, a la que le siguió una explosión. Mientras, en el interior, Zamperini, medio inconsciente y aturdido, logra como puede liberarse de los cinchos que le ataban aún al asiento, abrir su chaleco salvavidas y subir a la superficie. Al salir al océano, las náuseas por haber tragado en su ascenso agua salada, líquido hidráulico, sangre y gasolina casi lo ahogan. En cuanto tuvo más conciencia, Zamperini se percata que, entre los desechos del B-24, dos de sus compañeros trataban desesperadamente de permanecer a flote, adheridos fuertemente al fuselaje del avión que aún estaba flotando. Eran Russell Phillips, el piloto, y Francis McNamara, el artillero de cola. 3 supervivientes de un total de 11 hombres, una tragedia en toda la extensión de la palabra. Tras el impacto, Zamperini ayuda a sus compañeros a trepar a una balsa, esperando que les hallaran los equipos de salvamento. Sin embargo, la lejanía o lo remota de su posición hizo que fueran unos pocos los aviones de rescate que llegaron hasta ellos, aunque sí pudieron distinguir a varios aeroplanos aliados que probablemente investigaban el suceso, pero estos
No vieron las bengalas que lanzaron desde la balsa. Estaban solos y les esperaba una dura jornada en mitad del océano. Lo único que pudieron comer en los días siguientes fueron algunos peces y albatros que pudieron atrapar. Las 6 barritas de chocolate y unas pocas botellas de agua que habían logrado salvar del aeroplano fueron todo lo que tenían para sobrevivir. Sin embargo, las cosas se pondrían mucho peor. Los tiburones habían detectado la balsa y la rodeaban. Así que tuvieron que jugarse el todo por el todo tratando de alejar a aquellos depredadores como pudieron. Durante los días que estuvieron perdidos en alta mar, trataron de cantar canciones y hacer juegos con el objeto de mantenerse lúcidos en aquellos difíciles momentos. 27 días después del accidente, reciben otra sorpresa desagradable. En el cielo, divisan un avión y rápidamente usan 2 bengalas y empiezan a hacer señales con espejos. Pero cuando el avión dio la vuelta, bajó en dirección de ellos disparando la ametralladora. Fue entonces que se percatan que aquel avión llevaba el sol naciente en el fuselaje. Resultó ser un bombardero japonés quien les disparó durante 45 minutos. Momento de decisión: o lanzarse al agua o arriesgarse a morir entre las mandíbulas de aquellos enloquecidos tiburones. Sanferini opta por lo segundo. Los kamisakes nipones, pésimos en su habilidad de disparo, se cansaron de hacer tiro al náufrago sobre de ellos y se retiraron, pero 6 días después la tragedia vuelve a ensañarse con los muchachos cuando fallece McNamara, quien es arrojado al mar ante la tristeza e impotencia de aquellos muchachos. Los días, el hambre, la sed y la tristeza y el haber visto morir a un compañero casi llevó a los 2 soldados a una terrible desesperación, hasta que el día 47 después del accidente aparece en la distancia una playa. Parecía que la suerte les iba a cambiar, ya que tras recorrer más de 3.000 kilómetros en su pequeña barca, arribaron a las Islas Marshall. Se dijeron a sí mismos: estamos salvados. Sin embargo, habían festejado demasiado pronto, ya que ese territorio estaba en control de los japoneses, quienes, a pesar de que les dieron agua y comida, apresuradamente llevaron a los 2 americanos al campo de concentración de Qualenheim, una de las regiones cercanas. Allí, Luis Zamperini fue aprisionado en una minúscula galera de un edificio de detención, donde recibió paliza tras paliza y tuvo que comer platos de arroz llenos de insectos y gusanos. A su vez, que fue utilizado por un doctor nipón que se divertía probando en él multitud de sustancias alucinógenas muy extrañas. Sus experimentos solo se interrumpían cuando el prisionero se desmayaba de dolor. Más de un mes después de ser detenidos, fueron trasladados al campo de concentración de Ofuna, en Japón, donde estuvieron confinados lo que restaba de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue donde Zamperini conoció al infame Matsuhiro Watanabe, conocido como el Pájaro, un sádico y cruel cabo de guardia del ejército imperial japonés que sirvió en los campos de prisioneros de Omori, Noetsu, actual Yoetsu, Niigata, Mitsushima, actual Hirogata, y una prisión civil en Yamakita, que, cuando enterado del pasado del atleta internacional, le humilló, golpeó y maltrató hasta la extenuación, intentando doblegar el espíritu de Zamperini. Watanabe hablaba con fluidez el francés y mostraba interés por la filosofía nihilista, que afirma que la vida y la existencia humana carecen básicamente de sentido. Los historiadores escriben que algunas de las torturas más crueles de este japonés fue que obligaba a Zamperini a mantener levantado con los brazos extendidos por encima de su cabeza un gigantesco tronco durante más de 30 minutos. Todo ello para deleitarse asestando un terrible puñetazo en el estómago y dejar que el madero cayera golpeando la cabeza del reo. El Pájaro solía llevar al límite y pasar a Luis privándolo de comidas, golpeándolo y sometiéndolo a humillaciones de todo tipo. Luis alguna vez comentó: podría hablar de los golpes y el castigo físico, pero era el intento de destruir tu dignidad, de hacerte sentir insignificante, de destruir tu espíritu, lo más duro que tuve que soportar. Matsushiro Watanabe fue apodado Mushan por los miembros de su propia familia y Pájaro por sus víctimas en los campos de prisioneros de guerra, que lo vieron como uno de los guardias más sádicos, crueles y viciosos en la historia de los militares japoneses, con su forma de castigo que fue visto como despiadado y brutal. El recuento de sus inmundas actividades en los campos de prisioneros de guerra
Cuenta que por simple placer golpeaba a un prisionero en la cara todas las noches continuamente durante 2 semanas, como ejercitándose, y en el colmo de su enferma manera de pensar, tomaba a un reo que padeciera de apendicitis para practicar judo con él. Las constantes y brutales golpizas que administró a sus víctimas dejaron en ellos heridas fatales que muchas veces ocasionaban la muerte de aquellos reos. Se dice también que tuvo un prisionero de más de 60 años atado a un árbol a la intemperie durante los 3 días y que, en castigo, le ordenó a cierto oficial que se desnudara en ropa interior y se sentara frente a su choza durante 4 días para contemplarlo durante el invierno, el duro invierno japonés, gozando por ver cómo se consumía. Enfermo de la mente y del espíritu, así describen las crónicas de guerra a Matsushiro Watanabe, llamado el pájaro. En 1945, el general Douglas MacArthur incluyó a Watanabe en el número 23 de su lista de los 40 criminales de guerra japoneses más buscados. Sin embargo, Watanabe huyó. Se escondió y nunca fue capturado ni juzgado. Después de que Japón fuera derrotado en la batalla, Matsushiro Watanabe fue clasificado como un criminal de guerra por el trato cobarde y brutal que desató contra los indefensos prisioneros de guerra. Posteriormente, nunca se enfrentó a un juicio en la corte, ya que en 1952, los aliados, con el nuevo contexto de la Guerra Fría, ahora tenían un nuevo enemigo, los rusos. Habían perdido el ánimo de perseguir y juzgar a los criminales de guerra en Asia. Así, se retiraron todos los cargos contra él y contra muchos otros sádicos criminales de guerra. Matsushiro Watanabe nació en su país de origen, Japón, el 18 de enero de 1918. La identidad de su padre se ha mantenido esquiva, pero su madre ha sido identificada como Shizuka Watanabe, quien lo crió junto a otros 5 hermanos, entre ellos su hermana mayor Michiko, y se sabía que su familia era rica y él creció en el rezago de lujo. Si me ayudas a salir de esta, dedicaré mi vida a ti. Son las palabras de Zamperini, que admitió que acostado en la balsa ya sin fuerza y a merced de las mareas y del clima, dijo esta frase mirando hacia arriba implorando la ayuda divina esperada, en el momento más complejo de su vida. Pocas horas después estaba en tierra firme, en los campos de concentración japoneses. Él recordaba que en sus memorias la volvió a pronunciar e increíblemente la ayuda llegó. No sería la única vez que el designio le daría una mano. Tras la rendición de Japón, Luis fue rescatado en septiembre de 1945 y desde su llegada a casa como héroe de guerra, la vida no fue fácil. Zamperini volvió maltrecho a casa a los Estados Unidos pagando un alto costo al tratar de recuperar su existencia normal, ya que, aunque se casó y tuvo hijos, sufrió un severo estrés postraumático, finalizada la contienda, debido al trato brutal que recibió por parte de aquel infame carcelero japonés. Aquellas torturas en cautiverio volvían en forma de pesadillas noche a noche. Tratando de huir de sus demonios, abatido y sin poder conseguir trabajo para sacar adelante a su familia, se da al maldito alcohol, creyendo que podía ser su refugio ante tanta angustia. Y su matrimonio casi se viene a pique en aquellos años en que Zamperini trataba de huir de aquellas visiones y recuerdos de una guerra infame, volviendo muy, muy difícil la vida para su esposa y su familia, así como la de sus cercanos. Intentó regresar a su primer amor, el atletismo, pero ya no era el mismo. Su cuerpo había sufrido demasiado. Entonces, el cambio de su vida sucedió cuando en 1949, y cuando todo parecía perdido, surge el valor de su valiente mujer, Cynthia Applewhite, quien luchando por su matrimonio y sus hijos, le pide ir a una misa de un pastor evangelista de su confianza. Zamperini acude a regañadientes y escucha un sermón predicado por el reverendo Billy Graham. Zamperini pensaba que aquello era una pérdida de tiempo, pero era lo menos que podía hacer por ella. Pero, escuchando el sermón, Zamperini tiene una epifanía que cambia su vida. Según él mismo, cuando recordó aquellas palabras dichas en la balsa a mitad del Océano Pacífico y muy golpeado en una inmunda celda en Japón, «Si me ayudas a salir de esta, dedicaré mi vida», cayó de rodillas al suelo. Más tarde, el mismo pastor reverendo Billy Graham ayudó a Zamperini a iniciar una nueva carrera como evangelista cristiano. Uno de sus temas más recurrentes fue sin duda alguna el perdón, y visitó a muchos de los guardias de sus días de prisionero de guerra para hacerles saber que los había perdonado. Esto
incluyó una visita de octubre de 1950 a la prisión de Sugamo en Tokio, ahí mismo donde apenas unos años atrás había sido brutalmente torturado, donde muchos criminales de guerra fueron encarcelados y les expresaron su perdón. Muchos de aquellos soldados japoneses, al ver el gesto de Luis Zamperini, se convirtieron en cristianos en respuesta. En 1956, Buhen Shunyu, la revista literaria japonesa, tuvo una sesión de entrevista exclusiva con Matsuhiro Watanabe, aquel infame carcelero japonés con el título No quiero ser juzgado por América. Más adelante en la vida, se unió a otra profesión como vendedor de seguros que le valió tanto riqueza como reconocimiento. Antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 en Nagano, el programa de noticias de la CBS, conocido como 60 Minutos, organizó una entrevista en el Hotel Okura de Tokio con Masahiro Watanabe, como parte de un reportaje sobre el olímpico Luis Zamperini, que regresaba a Japón para servir como portador de la antorcha olímpica que llevaría desde Naoetsu en el camino a Nagano, muy cerca de este campamento de prisioneros de guerra, en particular donde estaba recluido. Matsuhiro Watanabe admitió con insana soberbia haber maltratado a muchos prisioneros en la entrevista y guardaba silencio ante las imputaciones históricas que los reos habían hecho de sus infames atrocidades, pero no mostró ningún átomo de remordimiento. Argumentó que solo trataba a esos prisioneros como los enemigos de su país de origen. Incluso, en un gesto de orgullo mal disimulado, rechazó el intento de Zamperini de reunirse con él. Fue abortado por el exguardia de prisioneros de guerra japonés, dando por terminada la entrevista. Después de que dejó el ejército, el exguardia de prisioneros de guerra se unió a la industria de los seguros como vendedor y se hizo rico en el proceso. Aunque su patrimonio neto nunca estuvo en la lista, su apartamento en Tokio estaba valorado en 1.5 millones de dólares. También era propietario de un condominio de vacaciones ubicado en Gold Coast de Australia. A pesar de todos sus crímenes, Matsuhiro Watanabe vivió una larga vida y muy rico muere como octogenario el 1 de abril del 2003. Luis Zamperini dedicó el resto de su vida a organizar campamentos para chicos problemáticos y dar charlas motivacionales predicando el perdón y el amor. Decidió buscar a sus torturadores, muchos de ellos en prisión, para ofrecerles su perdón. En los Juegos de Invierno de Nagano de 1998, en este último trayecto, pasó junto a uno de los campos donde había sido torturado y dijo: "No me considero a mí mismo un héroe, sino un superviviente agradecido con Dios", concluyó Zamperini. Con una sonrisa en su cara, corrió por aquel país donde había sufrido todo tipo de vejaciones y maltratos, pero sin ningún rencor. Luis Zamperini fallecería el 2 de julio de 2014 a los 97 años de edad, a causa de una neumonía en Los Ángeles, California.